Hace unos días salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos. Lo mismo que han sostenido algunos medios en México, ¿no? Nada más que ahora es el New York Times. El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética. En este caso, es evidente de que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa. Faltó ética. Entonces, no nos dejemos apantallar. Si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times. Miren, la crisis del neoliberalismo también, ya lo hemos dicho aquí, es la crisis de los medios convencionales de comunicación, no solo en México, en el mundo. Aunque se trate del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal, hay crisis general. Mejor dicho, hay decadencia. Es un derrumbe del modelo neoliberal, no solo en lo económico, en lo político, en lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces tenemos que buscar la forma de crear modelos alternativos. Y lo mejor es el garantizar las libertades y que con el método democrático se vaya regenerando la vida pública. Sale esa nota en el New York Times y como en cadena empiezan a retuitearla todos los conservadores. Yo creo que hasta sabían, eso lo podría informar el New York Times, porque yo creo que sabían que venía el reportaje, porque inmediatamente que aparece lo que llaman nado sincronizado, se lanzan todos. Pero no hay que alarmarse, esto es normal. La verdad es que se está llevando a cabo una transformación y están muy molestos los conservadores, ¿no?